Buenas a todos, chavales. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Si os acordáis, en el episodio anterior estábamos destrozando a los perú-bolivianos. Estamos ya cerca de la capital, Lima. Y de paso, pues enviando tropas para allá. Vale. Y están de paso ahí resistiendo. Todo guay. A ver, es que me preocupa los recursos. Vale, si van a llegar bien, no hay problema en eso. 183.000 cas. 42, todavía no. 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 Joder, 200 ahora que fijo. Barcos. No, todavía no me quiero poner. Vamos a ponernos con los ordenadores para ir más rápido. Y este de aquí, bueno, vamos a ponernos con esto. Naval. Vale, vamos a ponernos con tres convoys, por ejemplo. Aunque no tenemos acero. Es que me sorprende, no tenemos nada de acero. Ochenta y nueve, ahí vamos, 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 chavales. Además, ¿qué tal van los perú-bolivianos? Un poco de culo, ¿no? Vale, poder de fuego. Vale, continuemos. Ah, sí, para ir más rápido. Además, pensad que esto seguimos produciendo. Ahora abriremos ahí otro frente y seguiremos ampliando todavía más. Porque ahora con ahí podemos atacarle desde varios sitios a la vez. Personalmente, yo atacaría Puedo. aquí. Si puedo. Algo así. Vamos, andando. 93. Y ahí apoya para luego rodear Lima, que sería, yo pienso, que lo ideal. De paso, fijaros, ya un 25%, aunque no sé si la zona de Lima como tal. Vale, ahí está resistiendo. Lo cual ahora. Seguro que sí. Ahí avanzando. Denme una mano, por favor. Ah, sí, mejor, anda. Necesito apoyo rápido. Costa Rica ha firmado Ecuador. Pero Ecuador está muerto. Entonces, esa alianza del Caribe, ¿qué pasa con ella? Qué cosa más rara. En fin, Comando Force, ya está. La República de Yemen declara guerra al Mustapa. Mongol Alliance. Ah, bueno, y eso sí, es Mongolia. Los Qin siguen resistiendo bastante bien, la demás. Hanyang Arsenal. Es que veía ahí la estrella y digo, hostia, y se ha metido Puyi con el comunismo. Pero madre mía. Todo esto. Bueno, Rusia por lo menos ya se ve que está avanzando. Por lo tanto, los Qin ahí pueden tener algo positivo en cierta manera. Y aquí. Es que no sé cómo tomármelo. Pero Italia. Uf, está rara. Dejémoslo en raro, sí. Vale, Lima está ahí rodeado.
Ahora a ver si podemos aumentar todavía más la frontera. La República Socialista de Italia ha caído. Vamos, andando. Eso, ahí quería ver yo. Y mientras vamos avanzando y tenemos Lima ahí rodeada. Ay, menos mal. Y mientras... Han cambiado la capital de Londres, por lo que veo. Y el reino de Finlandia tela. Todo eso porque Suecia se metió con el comunismo, que si no... Es que yo pienso que se ha metido un lío ahí tremendo Japón. Es cierto que los Qin están jodidillos también, pero... Menos, a mi gusto personal, menos. Y... Bueno, ahí estamos viendo la República Francesa intentando meterse de la mejor manera posible. Pierre Tin Blantin. DRA. Radicales. Solidaristas. RS. No sé qué será. Los Soberanistas. Y Acción Francesa. A ver, están ahí en Lyons. Y además con una... Ay, qué susto. Pensé que había perdido ese rodeo a Lima. A ver, es que hay que mantenerse ahí de todas las maneras posibles para evitar que la Confederación Perú-Bolivia retomen. Eso sí, quiero tener a Perú-Bolivia de mi parte. Ya que, bueno, no tenemos muchos amigos, hay que meterse con ello. Sí puedo. ¡Vamos, andando! A ver... Es que es eso, Lima... Está ahí y no hay manera de echarles. A ver si se recomponen esto que necesitamos de Reinforce. Manpower, que ya tenemos, e Infantry Equipment. Pillemos a Estados Unidos. Vale, ya empieza. Y más que nada por la artillería, yo creo. 82 con 32. Vale, esto va a ir aumentando. Aquí hemos hecho un rodeo. Nos hemos comido más todavía. Están entre 9 y 16. Nos han matado más ellos que nosotros a ellos. Pero hay que entender por qué. Sobre todo por el tema de los Andes. Y bueno, al ser montaña... La República de Yemen ha tenido... Ah, vale. Qué cosa más rara. Ah, vale, porque Muscat este vale. Y la India poco a poco va ganando, pero... Qué pena me da. Qué pena me da. Y a España le está costando resistir, que es lo mejor de todo. 7-17, vale, ahí va bastante bien. Ahí ya se están retirando casi de todos los sitios. Quiero ver a ver si atacándole de varios sitios podemos acabar con... Por lo que queda, ¿no? Porque ahí se van a... Estoy seguro que lo que van a hacer es resistir en la capital y que salga lo que salga, ¿no? Yo por eso estaba sobre todo a ver si lo ideal... Poder ir atacándoles... Y que se mueran, ¿no? En cierta manera o poquito a poco. Aunque bueno, ya poco a poco se van a ir quedando sin manpower, así que... no sé cómo tomármelo. De hecho, lo que voy a hacer va a ser alargar mucho la línea. Algo así...
Ay, para que los de Perú-Bolivia pues ya se queden sin el manpower. Es que lo que quiero principalmente es que mueran. Pero están tan bien encerraditos que va a costar. Y la guerra apenas está cambiando, ¿eh? Lo que da pena es Grecia. O sea, al final, fijaros, se han metido ahí con el comunismo a tope, ¿eh? De hecho, era esto, lo de Primera República Helena. Enfocarse en la economía y luego sindicalismo forever. Hostia, lo de sindicalismo forever, qué risas. Luego la selección de 1938, que, bueno, como habéis visto, no han acabado bien, o sea, han acabado en una guerra civil. Y ahí está Austria haciendo las suyas. Italia y toda la Unión esta han masacrado a los italianos sindicalistas y ahora se van a por los franceses. Cosa bastante guay. Pero si os dais cuenta, todos los países se han dividido en dos, todos los que eran de la Entente en Europa. O sea, Italia, Francia y luego Gran Bretaña. Y bueno, la zona. Bueno, es que Checoslovaquia luego fue más adelante lo de la Entente y Yugoslavia igual. Lo mismo con Rumanía. Rumanía, bueno, se quedó un poco como estaba, lo supongo. Aunque con lo de la Rumanía legendaria, sobre todo. Así que, uf, ahí hay de todo un poquillo. Hay un boliche de cosas. Vale, y esto, lo mejor de todo No es hay que problema. cada vez estamos avanzando más, estamos bajando hacia abajo. Vamos andando. Ay, no sé a qué le he dado. New England ha sido anexionado ¿por quién? ¿Por Estados Unidos? Uf, y encima se lleva de culo con la Commonwealth. ¿Y con nosotros se lleva mal? Diferente ideología. Pero que no. ¡Oh! Como se lleva mal con este, pero dice, bueno, pero con Alemania no. Le damos ayuditas. Hostia, pero también hay que suponer que, joder, nosotros le hemos apoyado a la guerra civil. Nos podemos llevar bien. No, no hemos hecho nada malo. No hay problema. Ay, ya, bueno, ya estamos. A ver, para que vaya más rápido. 1942. Nuevos fusiles. Sí puedo. Si puedo. Ay, que se buguea. Sí puedo. Seguro que sí. ¡Nos vamos! Ahí va bastante bien. Lo que espero es que caigan sin la capital. Porque como tengamos que esperar hasta la capital y demás, No hay problema. vamos a aburrirnos, que da gusto. Bueno, Mobile Warfare. Vale. No hay problema. No hay problema. Seguro que sí. Sí puedo. Vale. No hay problema. Seguro que sí. Vale. No hay Ahí problema. avanzan para acá y aquí, bueno, lo tenemos bien repartido. Ya esto va a caer definitivamente. Ya solo faltaría Lima. Uy. Pues al final no me dejo otra que lesionarlo. Venga, va, pillamos este tanque ahora. Vale.
Bolivia. Seguro que sí. Lo liberamos con un control nuestro. Al final me da pena porque lo hemos finiquitado, la verdad. Es que sería liberar Pastanza. A ver, quiero mirar. Pastanza en teoría no debería por qué perderse. Pero quiero ver. Ah, vale, era... ¿Necesitamos Pastanza o...? Sí, Pastanza la necesitamos encima bajo nuestro control. Así que me van a joder, pero Perú, que históricamente fue así más o menos con Colombia, en plan, va a estar bajo nuestro dominio. Una putada, pero... No puedo hacer otra. Yo, por mi parte, si no fuera por lo de Pastanza, yo... Tranquilamente, a la... Pero es que es darle Pastanza y yo ni de coña, yo le dejaría como está. Seguro que sí. Espera, ¿Paraguay? ¿Pero Paraguay? Ah, vale. Solo es garantizado. Nada más. No hay problema. Paraguay, güey. Vas a comer, que te da gusto. ¿En qué lío te acabas de meter, Paraguay? Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo. Dios, es que usar a Chávez para estas cosas. Te metiste conmigo, pajarito. Eres peor, Mr. Angel. Personalmente eres un cobarde. Cobarde. Pero tienes mucho poder. Vale. Estas zonas a todo esto. También es de la Confederación Perú-Bolivia. Ah, no, pero esta sí. Pero esta también es Bolivia. Bolivia. Madre mía, Bolivia. Qué ganas me da. Y la risa es que Uruguay está como... Garantizamos Paraguay. Qué guay somos. Qué cosa. Y este Nereu Ramos. No sé quién es Nereu Ramos, pero menuda cara tiene el pobre. Pero... Fejian Government... Uy, los Kin... Bueno, los Kin han pillado un poquillo también. Han aprovechado. Han aprovechado. Bastante bien, personalmente. Ahora, a ver qué pasa con Mongolia. O se perderán, o si ganarán, o qué sé yo. Puede pasarme una cosa. Y luego la risa ha sido lo de Paraguay. Es que Paraguay... la caída de París... Ha tenido... El segundo ha sido igual que el primero. Vamos, sí. O sea, los alemanes pillando París. Es que me da risa Alemania. Lo que me sorprende es que los alemanes... Bueno, alemanes no, perdón. Los ingleses, los franceses y hasta los italianos boicoteen a sus paisanos favoreciendo a Alemania. Hay que ser un poco capullo, está bien. En plan, espérate, si ganan contra el este tal, si pierden, bueno, y dices, bueno, ahora lo recuperamos y ya está. ¿Para qué tanto lío? ¿Para qué tanto lío? En fin. Lo bueno también es que no hemos necesitado al final asediar del todo Lima. Y Lima ahora, pues, está anexionada. Podríamos hacer una Colombia así grande. O sea, algo que abarque así, incluyendo Perú. Para tener ahí nuestra población. Que va a ser los esclavos, ¿no? De Colombia. Porque todo el mundo sabe que los colombianos trataron de culo a los peruanos. Cuando estaba Bolívar ahí.
A ver, con Londres en manos canadienses, lo británico, bueno, la derrota británica es inevitable. Pues sí, en cierta manera puede ser. Pero es lo que yo hablaba antes, se están boicoteando ellos mismos. A todo esto estaba... Sí, podemos mirar las guerras, ¿no? ¿Cuánto le queda? Bueno, Alemania ahí ya... Van a ganar casi. No capitulables, pero vamos a poner los menores. Y la intente... Hostia, Alemania ha hecho muchísimo más. Vamos a quitar los minors. Bueno, vamos a ponerlo, perdón. Y quiero ordenarlo. De mayor, vale, 7 pasa, luego 12, 10, 8. Vale, o sea, primero elige Alemania, luego elige Inglaterra, bueno, perdón, Inglaterra, Canadá y luego Francia, en teoría. Así que a saber qué puede salir de todo esto. Algo positivo, algo negativo, no lo Sí sabemos. puedo. Anda, venga, acabamos ya con estos. Y pillamos Paraguay, que la necesitamos. Y de paso, luego, antes de nada, devolvemos los territorios a Bolivia. Y Paraguay la dejamos ahí como un mini puppet. Para bloquear el paso a los brasileños y a saber qué más. Transamor Republic cayó. Uf, madre mía. Y los Qin ahí están aprovechando. Beijing al final está pillando ahora territorios en la zona mongola. Bastante bien, la verdad. La República de China ha pillado 15 estados. O sea, China se constituyó la República China. El cual, por lo que vemos, tiene un mismo árbol de ideas que el de los Qin, ¿no? O sea, aunque bueno, en este caso no tiene lo de China y demás, pero sí tiene esto, ¿no? Lo de candidato Manchuria. De hecho, acaban de cambiar a social conservadores a otra persona en el poder. Bueno, a saber qué pasa ahora. Pero sí me alegraría que los King ganaran. Aunque me está sorprendiendo todo esto, Nigerian y parece un judío. Bueno, la bandera judía al menos. Aunque es cierto que por África sí hay algunas corrientes judaicas. Kenyan Free State, Realeaki, Zambia. Me asombra de cierta manera. Aunque yo ya dije lo que hubiera hecho un gobierno ahí como una nueva monarquía, intentando decir la monarquía africana con blancos en el poder. Que eso sería un cachondeo puro. No hay problema. Vale, ya que están ahí rodeando, vayamos a Asunción rápidamente. Que a mi gusto sería lo ideal. Nuevos fusiles. La República Helena se fue al traste. Y ahora a ver qué pasa con Alemania. Digo, con Alemania. Con Francia y con Britania. Caerán, sobrevivirán. No lo sé, no lo sé. La risa está en que está en guerra contra Alemania. Y por cierto, ¿verdad? Vale, sí, España yo creo que ha hecho lo mejor del mundo, se ha unido a la facción alemana. Liberar Perú, Bolivia. Ni de coña. A ver, antes de hacer la decisión... Que la tendremos por aquí seguramente. Pacificar Ecuador. Y ya solo falta... Uff, este... Returtar. Falta un poquito. Ahí.
Si no fuera mi enemigo, os lo juro. Bueno, mi enemigo no es, pero os lo juro. Solo por lo que me ha jodido ahora Paraguay, que eso le dejaría solo con Paraguay y la zona de Corrientes y el Chaco Austral, se lo devolvería a Argentina. Pero como no es el caso, sintiendo mucho. Bueno, a ver si ahora me sale el evento. Para ahí, el destino de liberar un gobierno local en Paraguay. Metimos a dictadura militar. Va, qué pena. También, va, yo solo me hubiera dado a Argentina encantado. Pero porque realmente incluso le hubiera liberado a Perú, pero ya sabes lo que ha pasado, así que no he podido hacerle nada. Sí puedo. Pues ahora, señores, no sé qué hacer. Estamos ahora en una encrucijada porque estamos rodeados de enemigos. Por un lado tenemos a Brasil, un claro rival, que yo creo que sería claro, pero 147 máximo, nosotros no tenemos tanto. Atacar a Chile sería atacar a la Tercera Internacional, aunque esté en sus horas más bajas, también es un rival a tener en cuenta. Y por el otro lado, y encima, aunque yo creo que aunque interviniéramos, pues está el asunto de que en teoría yo creo que caeríamos, sin lugar a dudas. O sea, en el sentido de que por mucho que la atacáramos ahora, pues veo que al final quedaríamos derrotados por el asunto de que sí, le conquistaríamos y tal, le entraríamos en el paz, pero decidirían Alemania, los canadienses y los franceses del exilio. Así que seguramente nosotros no entraríamos en el pacto y realmente hubiéramos metido para hacer cachondeo. Y por el otro lado, que este es el más jodido, entrar contra la entente completa. Que como no podemos entrar en ninguna facción, pues nada, así que yo veo la mejor opción es esperar a que ocurra, yo creo que lo sensato, ¿no? Que es que Estados Unidos o... Que por cierto, espera, he elegido el sistema democrático, ¿no? Sí. Pobre, pobre. Pobre. Pobre MacArthur. En fin. Pues yo creo que ocurrirá lo sensato, que es que habrá guerra entre Alemania y la Entente, así que ahí podríamos un poco jugar. Colapso del Imperio japonés. Me asombra. El Imperio japonés colapsó. El reino de Joseon y encima Puppet de los King. Me agrada este sujeto. Grande Puyi, grande. La verdad, o sea, es un grande. 151. Ahora a ver qué le va a pasar a Mongolia. Yo espero que sufra. La verdad, o sea, desde aquí tiene todo mi apoyo para que sufra. Se lo anexionen entero y a ver qué pasa. Y en la cosa ahí, los rusos. Se pilló lo de Transamor y yo espero que ya se empiecen a tirar hacia... Sí, podríamos decir hacia el oeste. Para un poco también que jodan a los alemanes. Eso también en cierta manera estaría guay. Aunque en cierta manera pueden ser nuestros potentes aliados por el tema de la entente. Se ocurre lo que yo supongo que va a ocurrir. Así que sería darle vueltas. En fin, señores, voy dejándolo por aquí porque si no el vídeo se está haciendo demasiado largo y quiero comprometerme a hacer vídeos cortos. Espero que os esté gustando la serie y nos vemos en un próximo vídeo. Deus vol.